Asesor social del distrito, doctora Elisa Villarro de la Costa, el director de la Oficina de Cultura y Deportes, el doctor Omar Segura Cancela. Iniciamos este lanzamiento de las fiestas del Mar 2013 con la introducción que hace de las mismas el director de la Oficina de Cultura y Deportes, Omar Segura Cancela. Muchas gracias, señor alcalde, doctor Carlos Eduardo Pesagona, primera dama, Isa Villarroel. Hoy está reunido en este lugar un grupo de ciudadanos que hemos venido trabajando a lo largo de estos últimos meses para entregarle a Santa Marta una nueva fiesta. Compuesta, señor alcalde, por empresarios, por gremios, asociaciones, por coordinadores locales que han trabajado con nosotros durante estos meses para hoy poder realizar este evento tan importante como es la rueda de prensa de lanzamiento. Quiero agradecerle de manera especial a un equipo de trabajo que de manera incansable ha venido trabajando y todavía estaremos trasnochando hasta que se dé la fiesta del mar, Samarios, que han tomado cada evento que hoy vamos a presentar aquí para hacerlo para Santa Marta. Quiero darle la bienvenida y agradecerles a todos su asistencia, a los periodistas, a los empresarios, a las asociaciones, a los gremios, a los ciudadanos y coordinadores y a ese equipo de trabajo que hoy permite entregar este proyecto en esta rueda de prensa. Muchas gracias. Muy bien, damos continuidad entonces a este importante evento con la intervención del alcalde de la ciudad de Santa Marta, el doctor Carlos Eduardo Cancela, quien presentará oficialmente ante ustedes, miembros de la prensa local, regional y nacional, las generalidades de las fiestas del mar. Buenos días. Bueno, un cordial saludo para todos ustedes, para los periodistas, los deportistas, las personas vinculadas a la actividad cultural, para las candidatas, los gremios económicos, para los distintos sectores culturales aquí presentes, por supuesto para Omar Segura, director de Cultura, Recreación y Deporte de la Unidad Distrital. Hey, amigo. Para Elisa, primera dama. Particularmente para un cordial saludo para César Riasco, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, a Laura García, directora ejecutiva de FENALCO, para Silvana Pineda, directora ejecutiva del Fondo de Promoción Turística, para Leonor Gómez, presidenta del Fondo de Promoción Turística, para el coronel Freddy Tibaduiza, director de la Policía Metropolitana de Santa Marta, para Manolo Chávez, gerente de Ibiza Café, para Henry Barajas y Jessica Morán, de Relaciones Públicas de Ibiza Café, para Mauricio Cucalón, gerente de la Marina Internacional, para Carlos Santos y Paola Uribe de Acodrés, Mauricio Rueda de Inglemar, César Atencio, gerente de Olímpica, Germán Castellano de Indeco, Mauricio Suárez, Martín Suárez, parte del desafío, para los concursantes amarillos del desafío, los periodistas, diseñadores, en fin, cosas que no estamos mencionando,
pero muy contentos que todos estén ahí. Bueno, el año pasado prometimos transformar la fiesta del mar. Adelantamos una celebración de nuestros 487 años. Hicimos conciertos gratis, actividades culturales con los niños, actividades deportivas con los deportistas, actividades con los pescadores. Buscamos escarbar en las memorias de la ciudad para reconstruir el paradigma fundacional de las fiestas del mar. Para entender cuál era el papel de los que iniciaron o tomaron en sus manos esta iniciativa, querían darle a la fiesta. Pero también dijimos que queríamos que estas fiestas fueran singulares, que afirmaran en nuestra identidad, en nuestra proyección nacional y ojalá algún día internacional también, que sirviesen para despertar un sentimiento de los samarios de compromiso, identidad y amor por su ciudad, que fuera una fiesta que la mayoría de samarios pudiéramos disfrutar, que fueran una fiesta que pusieran al centro nuestra biodiversidad, nuestros ecosistemas. Hicimos una serie de propuestas. Recogimos una cantidad riquísima de ideas. A todos los que se esforzaron el año pasado en trabajar en las fiestas, muchas gracias. En las fiestas de celebración de los 487 años. A todos los que nos aportaron sus sueños de cómo querían que fuera la fiesta del mar, muchas gracias. Ahora les damos las gracias a todos los que están apoyando el surgimiento de estas nuevas fiestas. Estas nuevas fiestas que beben en sus orígenes, pero que procuran con los distintos componentes que vamos a presentar que sean singulares en Colombia. Más adelante, en el campo internacional. Santa Marta es la ciudad del mar del país. Y como ciudad del mar, estas fiestas tienen que reflejar eso. En los orígenes, la figura de las reinas no existía, sino de las capitanas del mar o capitanas marinas. Pues ahora y en adelante, tendremos capitanas del mar. ¿Y eso qué quiere decir? Que la principal variable que se va a considerar en las concursantes no es su belleza, son sus destrezas deportivas y su conocimiento en torno al mar. Sus destrezas deportivas relacionadas con el mar, con el agua. Sus competencias deportivas a nivel náutico, su conocimiento del mar como sistema, como ecosistema, como espacio de vida, como espacio turístico. También, por supuesto, un componente estético y la empatía que esta ciudadana o estas ciudadanas van a tener con su público, con los samarios y con todos los colombianos que vengan a la ciudad. Hemos invitado entonces a los clubes náuticos a enviar sus candidatos. Y ya empiezan los clubes náuticos del país a enviar las candidatas. Obviamente con una representación del alcalde o gobernador, pero proceden esas candidaturas de los clubes náuticos. Para que no ocurra lo que, como una anécdota, en alguna oportunidad conocimos,
cuando le preguntamos a una niña que vino a un concurso qué era lo que más le gustaba de la fiesta, la niña que venía a participar precisamente como reina dijo: venir a conocer el mar. Pues en adelante lo que vamos a tener son jóvenes que tienen, que son deportistas del agua, de los deportes náuticos, que se mueven como peces en el agua. Y con eso nos conectamos con nuestros orígenes en la fiesta. En Santa Marta hay que fortalecer los clubes náuticos. Tuvimos en el pasado y ahora tenemos pocos. Debemos organizar nuestros clubes náuticos. Es una gran oportunidad porque las candidatas nuestras, las anfitrionas, también deben proceder de clubes náuticos. Por ahora están abiertas las inscripciones a todas aquellas que van a participar con las mismas reglas del juego con las que van a ser evaluadas las candidatas capitanas del mar de distintas regiones del país. 50% serán destrezas deportivas náuticas y ya los otros componentes repartidos en lo que comenté. Tenemos dos capitanas inscritas y las inscripciones las vamos a extender por una semana más, de manera que esperamos que todas las interesadas se inscriban. Inmediatamente se cierra la inscripción, empiezan las competencias eliminatorias para escoger cuál es la capitana anfitriona. Muchas gracias a ustedes por haber tomado la iniciativa, por haberse decidido por estar aquí. Tenemos dos hermosas representantes, además con, porque me han informado, tienen destrezas náuticas muy importantes. Mariana Dávila, que es licenciada o estudiante de licenciatura en pedagogía infantil en la Javeriana y bachiller del Colegio Lima, y Sara Elena Aguilar, que es egresada del Colegio Francisco, perdón, del Colegio San Luis Beltrán, con un diploma de excelencia en su rendimiento y estudia actualmente en la Universidad del Norte Administración de Empresas, en Estados Unidos. Muy bien. Bueno, pero también tenemos capitanas populares. Hoy las vamos a conocer también. Para que los distintos barrios de nuestra ciudad puedan participar. De manera que vamos a tener dos anfitriones. Y es muy importante señalar que las capitanas, se flexibiliza con ellas, las populares, los requisitos en el propósito de acompañarnos en su proceso de formación, de capacitación, de entrenamiento. ¿De acuerdo? Porque lo que queremos es que germinen también en los barrios de la ciudad muchas personas vinculadas a los deportes náuticos. Santa Marta es la ciudad del mar y tiene que ser la reina de los deportes náuticos en Colombia. Es más, estamos postulando a Santa Marta como sede de el centro de alto rendimiento de deportes náuticos del país. Muy bien. Pero estas fiestas van a tener mucha cultura. Además de la capitana popular, vamos moviendo la presentación. Tenemos también mucha actividad deportiva, los juegos náuticos y de playa. Los juegos náuticos y de playa van a tener como escenario principal la bahía. Vamos a tener distintas actividades. Un festival comunitario náutico y de playa, o sea, competencias con participación de equipos de las distintas comunas para que participen en deportes de playa y juegos náuticos.
Vamos a tener también en materia de deportes náuticos y de playa la feria decía que tenemos los Juegos Deportivos Náuticos y de Playa en Ciudad de Santa Marta. Estamos creando nuestra propia categoría. Lo que queremos es que toda Colombia venga a participar de las actividades deportivas que organizamos nosotros, independientemente de los Juegos Náuticos Nacionales. Por supuesto, aspiramos que de vez en cuando esos Juegos se hagan en la ciudad, pero vamos a tener una especie de Copa Ciudad de Santa Marta de Juegos Náuticos, con asesoría del Comité Olímpico Colombiano. Tenemos varios deportes: fútbol playa, voleibol playa, ultimate playa, futibol, waterpolo, esquí, kayak, natación en aguas abiertas, rugby playa, en que pueden participar equipos locales, nacionales e internacionales. Están abiertas las inscripciones y ya se están inscribiendo los equipos. Se va a realizar una triatlón en la ciudad de Santa Marta. Primera vez que hacemos esta actividad deportiva aquí, va la triatlón colombiana, se va a hacer en la ciudad. Ustedes saben que se combinan tres deportes: atletismo, ciclismo y natación. Vamos a tener la media maratón ciudad de Santa Marta. Les esperamos que vengan los distintos atletas expertos en maratón, campeones nacionales o en Centroamericano y del Caribe, a acompañarnos en la ciudad. Esperamos unas 650 deportistas en todas las actividades que vamos a desarrollar. Y todas estas actividades que hemos dicho ya están garantizadas. Santa Marta es la ciudad del mar y por tanto debe ser el centro de este país en deportes náuticos, deportes de playa. Tenemos una serie de eventos culturales y deportivos. Esos eventos culturales son del siguiente tipo: el Festival Nacional de Música al Mar, donde tenemos varias categorías. Páseme el control. Entonces tenemos la segunda versión del Festival de Música del Mar. Vamos a tener varias categorías, pero lo que queremos crear es un ritmo musical asociado a Santa Marta. Carlos Vives integró los sonidos electrónicos con la cumbia, con el vallenato. Esa música de él es singular y abrió una escuela, una corriente musical en Colombia. Esa música está asociada con Santa Marta. Nosotros la categoría que estamos entonces promoviendo es la de fusión Caribe. Es a partir de los sonidos electrónicos, los sonidos urbanos y la música folclórica, la percusión, la música de tambores, la cumbia y el vallenato, se genere una música auténticamente samaria, reconocida nacional e internacionalmente. Van a haber eliminatorias nacionales y premiación por distintas categorías. Este festival tiene su segunda versión, la primera fue local, ahora ya es nacional. Está empezando a inscribirse la gente. Esto va a ser, esperamos, una gran plataforma de promoción de
distintos artistas y nuevas promesas en la música, en la música fusión caribe, en un sonido que la gente asocia como auténticamente samario. Pero igualmente queremos darle fortaleza a nuestro folclore. El folclore samario tiene en su estructura original la música de tambora. Por eso decidimos materializar un viejo sueño que teníamos hace años, que Santa Marta tuviera un festival nacional e internacional de la tambora, la tambora caribe, por supuesto. Y tenemos entonces países invitados: Venezuela, Trinidad y Tobago, Aruba, además de las tamboras samarias y las tamboras de la costa caribe. Como es el primer festival, empieza a crecer, pero queremos ser reconocidos nacional e internacionalmente como la ciudad sede del Festival de Tambora Caribe, que es la base folclórica de nuestros ritmos, de nuestros sonidos musicales. También tenemos el Festival Internacional de Cine al Mar y Teatreros al Mar. Haremos con la Sociedad Bolivariana una serie de conferencias de carácter histórico, e inclusive hay un componente académico asociado al mar. Santa Marta, ciudad del mar, ecosistemas y mar, se va a liderar por parte del IPEMAR, y participa la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y esperamos que las otras universidades, como la Sergio Arboleda y la Universidad de Magdalena, que tienen líneas de trabajo en torno al mar, se articulen para que ahora este evento académico de carácter regional trascienda en un evento académico nacional y luego internacional. Y las personas que trabajan en los temas del mar y turismo, ecosistemas marinos, seguridad alimentaria y mar, etcétera, etcétera, puedan encontrar en medio de la fiesta del mar un lugar para la reflexión académica y también luego un lugar para el esparcimiento, para la recreación, para la diversión. La comida, la gastronomía, las bebidas van a tener un lugar muy importante. Hemos convocado a Codrés y a restaurantes reconocidos local y nacionalmente por vender, por ofrecer platos auténticamente samarios. Claro, trabajados en los nuevos conceptos y tendencias de la cocina y la gastronomía. Lo que se denomina también comida fusión, caribe, samaria, esencialmente samaria. Tres restaurantes están trabajando en ese proyecto: Chucho, Tierra Negra y Burucú. Y desde ellos y con Acodres vamos a convocar al resto. Aspiramos a que los samarios y los turistas encuentren en medio de las fiestas del mar nuestra auténtica comida, nuestras auténticas bebidas, nuestra música auténtica, nuestros eventos deportivos, nuestros eventos folclóricos, que cuando lleguen a Santa Marta respiren, interactúen, vivan intensamente Santa Marta, que tengan una experiencia singular e irrepetible, que no pueden vivir en ninguna de las fiestas de este país, porque ellas son singulares, y esta queríamos que lo fuera, en torno al mar, en torno a la comida, en torno a la música, en torno a nuestra alegría, en torno a nuestros deportes, ¿de acuerdo? En torno a nuestros ecosistemas. Pero también que
queremos explotar otros campos. El mar da para tantas cosas. La feria náutica que se hará en medio de la fiesta del mar, esperamos seguirla fortaleciendo. Y las distintas empresas y compañías que trabajan en desarrollar productos para la actividad deportiva, para la actividad recreativa en torno al mar, van a presentar, van a encontrar en medio de la fiesta un lugar para exponer sus productos y sus servicios de naturaleza náutica. Por ejemplo, todas las firmas que trabajan en equipos de buceo o en botes o juguetes acuáticos, ¿cierto? Y así sucesivamente todos los que ofrecen elementos que sirven para actividad deportiva, recreativa, ¿cierto? Van a encontrar en medio de la fiesta del mar un lugar para hacer su feria. Pero también la moda tiene que tener un espacio. La moda de sol y playa, la presentación de accesorios para estar en tierra caliente, a la orilla del mar. Entonces esperamos que las distintas casas diseñadoras locales, regionales, nacionales y esperamos luego que internacionales lancen sus colecciones aquí en la ciudad. Y obviamente ahí hay un espacio para desarrollar también una actividad económica, nuevos negocios, nuevas oportunidades de negocio, un espacio de proyección, que Santa Marta sea reconocida como el lugar donde se lanzan las últimas colecciones de playa, de vestidos, de baños, de accesorios para usar en la zona del Caribe. Y ya por eso mismo entonces le hemos definido un espacio allí para moda. Los niños tienen un lugar especial también en la fiesta, un festival de pintura, y los pescadores también van a tener sus tradicionales competencias deportivas de los pescadores con premios como el año pasado, y seguimos fortaleciendo. Ahora esperamos que lleguen pescadores de Pueblo Viejo, de Ciénaga, de distintas ciudades de la costa, hasta que logremos aquí tener todos los pescadores tradicionales del país en competencias deportivas. Muy bien, festival de pesca artesanal. El evento inaugural de la fiesta del mar será en la playa de Los Cocos. Vamos a colocar en escena un show coreográfico como de 200 bailarines locales. Se han venido preparando a lo largo de estos meses. Vamos a escoger la capitana popular allí y se van a hacer además la presentación de artistas nacionales e internacionales. Todo esto de libre acceso para todos los amantes y nuestros visitantes. Todas las actividades son totalmente gratis, no tienen costo alguno. Luego, el cierre, que esperamos invitar, estamos haciendo esas gestiones para que personalidades del orden nacional, altos funcionarios del Estado, empresarios del país, que se desplazan a otras festividades, puedan venir también a Santa Marta. Confiamos en poder contar y ser anfitrión de ellos en esta oportunidad para que la ciudad sea una ciudad que esté en la retina nacional, esté en un alto nivel de sobreexposición, que todos los colombianos quieran venir a Santa Marta en esos días. El concierto de cierre, por supuesto, es un concierto que no puede estar en inferiores condiciones al gran concierto que hicimos el año pasado, que se lideró por nuestra parte en la alcaldía, con la coordinación de Elisa, todos los artistas y deportistas que nos quisieron acompañar en ese momento. Vamos a tener un concierto
y en que se van a sentir muy contentos, muy orgullosos. Hemos confirmado varios artistas nacionales, algunos internacionales, y si no adelantamos los nombres de estos es porque estamos en cierre contractual y es mejor tener esos compromisos asegurados. Vamos a lanzar la Fiesta del Mar el día 12 en las horas de la noche en Gaira Café en la ciudad de Bogotá, también con medios acreditados en Bogotá y con distintas personalidades colombianas y samarias. Esperamos nos acompañen. En síntesis, también tenemos un desfile muy importante. Ese desfile va a integrar a los niños, a los jóvenes, a los folcloristas de la ciudad. Estamos promoviendo que en medio de esos desfiles tengamos elementos, gigantografía, grandes muñecos alegóricos o alusivos al mar, para que en algún momento eso sea también una fortaleza de la fiesta. Y durante todo el año, así como en otras ciudades, se preparan haciendo disfraces y máscaras, aquí también surja una actividad artesanal y de oficio desarrollando esta serie de muñecos y de elementos alegóricos al mar. Podríamos decir que tenemos, en síntesis, 21 actividades. Catreros al mar, fotomaratón del centro, exposición fotográfica, festival comunitario y náutico de playa, festival de cine al mar, Santa Marta, madre de la cultura y la historia de Colombia, exposición Mujer Caribe, Feria Náutica Marina Internacional, desfile de moda, festival internacional, tambores del Caribe, juegos náuticos de playa, Santa Marta, Ciudad del Mar, festival de música del mar, local y nacional, los niños pintan la Sierra del Mar, festival gastronómico, capitana popular, evento inaugural de la Fiesta del Mar, capitana nacional, foro académico Santa Marta, Ciudad del Mar y del Medio Ambiente, desfile folclórico, festival de pesca artesanal, concierto de cierre, festival nacional de triatlón, carrera atlética, Ciudad de Santa Marta. Y todavía hay algunas actividades que estamos desarrollando, inclusive como un evento de juglares del folclore vallenato, porque, bueno, esto fue la capital de Magdalena Grande, territorio también de nuestra música vallenata, entonces seguramente va a haber un lugar para ellos. Los escenarios principales: la Bahía de Santa Marta, la Playa de los Cocos, la Plaza de la Catedral, el Parque Bolívar, el Parque de los Novios, pero también algunos barrios de la ciudad. Tenemos una serie de alianzas con algunos medios de comunicación. Agradecemos a alguna serie de empresas que ya están vinculadas a la actividad, como la Sociedad Portuaria, Bavaria, Tigo, y hay otra serie de empresas con las que estamos en conversaciones, porque estas fiestas van a ser inolvidables. Y a partir de estas fechas, nuestra fiesta van a consolidar cada uno de estos componentes. Y estamos seguros que Santa Marta será reconocida como la ciudad del mar. Todos los samarios querrán venir a gozarse de estas fiestas, los que están afuera, y los que no participaban de ellas se van a querer integrar. Pero esperamos que todos los colombianos reserven unos días en su agenda para venir a descansar, a disfrutar, a comer, a vivir, a gozarse a Santa Marta. Como nuestros pares de otras ciudades que se esmeraron en construir y elaborar eventos singulares que los proyectan nacional e internacionalmente, estamos seguros que con este formato, que con este modelo, que con este empeño y obviamente otras decisiones que vamos a ir tomando en torno a la fiesta, como prometimos las fiestas, confiamos que este año avancemos en el proceso de articulación de la fundación para que ellas tengan autonomía y estén trabajándose durante todo el año, no solamente unos pocos meses. Si alguno de estos componentes se fortalece que necesite un espacio en la agenda de varios días,
los iremos independizando para regalarle a la ciudad varios eventos a lo largo del año. Ese es el propósito, fortalecer cada uno de estos componentes y algunos independizarlos de la fiesta, porque si ya ven, son muchas actividades. Igual dijimos que esta fiesta tiene que también transformar a los amaños. El día 11 estamos lanzando la campaña de Cultura Ciudadana y van a haber acciones que van a convocar a los amaños para que preparemos a la ciudad para esa festividad, para que arreglemos nuestras fachadas, para que hacemos la ciudad, más allá de las responsabilidades que la propia alcaldía tiene, que todos aportemos nuestro esfuerzo por presentar de la mejor manera a Santa Marta, para que nosotros queramos disfrutarnos de esa fiesta, para que todos los colombianos quieran venir a ella. Muchas gracias a todos ustedes. Les quiero presentar un video alusivo a la fiesta. Que son las protagonistas en estos días.